Hay más de 2.000 razones para escucharnos todos los días. Hay más de 2.000 maneras de mantenerlo activo. FM 2000, la radio que siempre está. Con una extensa cobertura, llegando a cubrir 80 localidades en la región. 104.1, desde Hernando, provincia de Córdoba, en la República Argentina. La radio que se ganó el corazón de la gente. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bueno, bienvenidos a este Radio Imagen. Matías Odino, quien les habla, junto a nuestro director Mateo Palmeri. Hacemos este Radio Imagen 2018 con todas las informaciones, con las imágenes y la palabra de los protagonistas. Por supuesto, agradecemos a la gente de Sportman. Miren qué camisita que tenemos para hoy. Gracias a la gente de Sportman que siempre nos acompaña con todas las pilchas aquí en nuestro programa. Bueno, hoy tenemos un programa donde tenemos el sorteo que realizó el Centro Comercial Industrial y Agropecuario de nuestra ciudad. ¿Por qué? Porque está la campaña Comprá en Hernando, ganamos todos. El primer sorteo fue por el Día del Padre y se realizó en la mañana del martes, al mediodía justamente, donde ya están los tres ganadores, los tres primeros ganadores. Una orden de compra de 5.000 pesos, otra orden de 2.000 y otra de 1.000. Este fue el primer sorteo. En el mes de agosto va a estar el segundo sorteo por el Día del Niño y se están entregando más cupones. Recuerde que a fin de año se sortea una motocicleta 0 kilómetro. Así que, bueno, ya en un ratito vamos a estar con ese material. También tenemos material hoy de la ONU. Si bien pasó el modelo de Naciones Unidas, ya tuvimos en los programas anteriores mucho material. Tenemos una nota que hicimos en el instituto con el director, con algunos profes y alumnos, porque hay un proyecto este año donde se está trabajando antes y después del modelo de Naciones Unidas, integrando todas las materias que tienen los alumnos para trabajar juntos con este modelo de Naciones Unidas. Es muy interesante también. Para hoy tenemos también la toma del juramento de lo que es el secretario de Desarrollo Social de la Municipalidad de Hernando. Estamos hablando de Ramón Cofré, que en la mañana del miércoles juró ante el intendente, porque si bien ya se estaba trabajando en este tema del desarrollo social, era el director y ahora es el secretario. Está la secretaría, él está encargado, es el secretario de Desarrollo Social. Por lo tanto, dijo el intendente que es merecido este puesto para Ramón por tanto trabajo, ¿no?, que demanda esta secretaría. Así que ya vamos a estar también con ese material. Hoy tenemos el AquaSpike. Usted dirá, ¿qué es el AquaSpike? El AquaSpike, le cuento rápido, es un dispositivo para el vóley. El centro recreativo lo tiene, lo ha fabricado aquí en Hernando. El AquaSpike surge de... lo vio el profe Manu Ferrero en internet. Se lo comentó un papá de la comisión de vóley, y este papá que le dijo, sí, vamos a ver, vamos a investigar, a ver si lo podemos hacer.
¿Quién lo puede hacer en Hernando? Y allí es donde entra Juan Manuel Frencia, Metalúrgica Frencia de nuestra ciudad, que lo puede llevar a cabo casi 2 años, ¿eh? Les llevó de tiempo para poder terminarlo, pero ya está listo y lo están usando las chicas del vóley de recreativo. Así que en un ratito ya lo van a conocer al Aqua Spy, que está muy bueno, muy interesante, principalmente para la gente que le gusta el vóley. Bueno, también tenemos el show espacial Discover, el que va a llegar a nuestra ciudad. Estuvo en los estudios de la radio el director de comunicaciones, Mauro Vara, junto a la gente del show espacial Discoverer, que va a estar aquí en nuestra ciudad brindando un show muy especial para los chicos y para los papis también, ¿eh? Para toda la familia, está muy bueno. Ya en un ratito compartimos esa nota también. Bueno, un programa movidito con mucho material. Como siempre, vamos a comenzar con el pronóstico del tiempo, presentado por Aceitera General Deza, la gente de Infoclima. También la ruleta de la suerte desde Agencia 011 para ver qué numerito nos trae para hoy. Y por supuesto vamos con la placa de auspiciantes y ya venimos con toda la información. Era el tiempo de las moras, yo me la llevaba al río. Inconsciente los sentidos, pura pólvora en la piel. Ojos de mujer extraña, tiempo de promesas vanas. Me dabas tu amor un día y otro día me engañabas. ¿Qué habrá sido de ti, de ese olor a jazmín que tenían tus pechos? De tu cabello negro, de tu cuerpo al andar, del sabor de tus besos. De tu risa feliz, de aquella libertad y las pequeñas cosas. De ese cuerpo sensual antes de comenzar a quitarse la ropa. Era el tiempo de las moras, yo me la llevaba al río. Inconsciente los sentidos, pura pólvora en la piel. Ojos de mujer extraña, tiempo de promesas. Bernat Ferrero, productor asesor de seguros, 25 de mayo 64, frente a la Escuela Divino Corazón. Sueño cumplido, sueño protegido. Asegura tu empresa, tu familia, tu vehículo, tu casa, hasta tu bicicleta. Contamos con aseguradoras reconocidas y de prestigio para que usted tenga la mejor cobertura, formando parte del broker BizRed que nos avala. Contactate con nosotros. 0353-154-202-656 o 154-197-259. Bernat Ferrero, productor asesor de seguros, 25 de mayo 64. Sueño cumplido, sueño protegido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Llegamos a mediados de semana y les cuento que se espera un miércoles muy frío en todo el sur y en el centro del país. Aunque el viento va a rotar al sector nordeste, las temperaturas seguirán siendo muy bajas. Es por eso que en la provincia de Córdoba, para arrancar el miércoles, no se descarta el riesgo de algunas heladas, ya que va a disminuir la nubosidad, el cielo se empieza a despejar un poquito más y es por eso que se pueden dar estas condiciones. Temperaturas muy bajas en algunos sectores de las afueras de la ciudad de Córdoba, por debajo de los 0 grados, así que estar muy atentos a salir bien abrigados de casa. El sur de la provincia de Córdoba, mínimas de 1 a 2, máxima de 11 a 12 grados. Similares condiciones en la ciudad de Córdoba. En la zona serrana, mínima de 4, máxima de 16. 6 a 8 de mínimas para el extremo nordeste. Nubosidad variable y lo que les recomiendo para el resto de la semana es que se preparen para el frío porque seguirán las temperaturas muy bajas. Eso es todo por hoy. Para más información los espero, como siempre, en infoclima.com. Hasta la próxima. We'll be right back.
bien, aquí estamos con la ruleta de la suerte desde Agencia 011. ¿Cómo le va, Vero? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Bien, falta poquito, ¿no? No queda nada, así que aprovechen este rostro porque después lo vamos a cambiar. Bueno. Hay que aprovecharlo. Vamos a ver qué dice la ruleta. Vamos a ver qué dice que salió, salió el 72, así que a ver qué tiene para hoy. Vamos a ver qué dice la ruleta para este miércoles, mitad de semana, para jugarle esta noche, jugarle mañana. Se lo dije con rima y todo, A ver qué numerito nos trae la ruleta de la suerte. Atención, el 99, ahí está, 99, sueños y números, el 99, numerazo, 99, los hermanos, en los oficios, el 99, viajante, ahí está, numerología de los sueños del mundo animal, el 99, la jirafa. ¿Y qué te pasó hoy? A ver qué dice el 99, mirá. Boliche, ¿qué tal? Para un mitad de semana está bien, 99, dijo la ruleta de la suerte. Plantillas ortopédicas computarizadas. Dolor de cintura, espalda, rodillas, deportistas y corredores. Dolor de pies, juanetes, espolón, metatarsos. Estabilidad, pie diabético, pie plano en niños. Clínica Privada Hernando. Solicita un turno al 0353-4960-319. GS Ortopedia. Todo computarizado. Llama al 0351-158-142-455. Plantillas ortopédicas computarizadas. Atienden en Hernando. En esta cooperativa trabajamos para cumplir sueños, como el de Ana, que quiere preparar la cena del reencuentro con sus amigas de la infancia, o el de Gonzalo y Laura, que esto era lo único que le faltaba para terminar su hogar. También está el de Javier, que necesita sentir que su familia está segura. Sebastián este año quiere llevarle a sus clientes la mejor calidad en carnes producida en su propio campo. Lo mismo sucede con Matías, que solo piensa en el futuro de sus hijos. Así trabajamos en La Vencedora, donde vos solo tenés que soñarlo y nosotros lo hacemos posible. La Vencedora, una cooperativa con todo. Bueno, nos vamos al centro comercial porque en el mediodía del martes se realizó el primer sorteo de esta campaña Comprá en Hernando, ganamos todos. Bueno, comienza el sorteo entonces por el Día del Padre del Centro Comercial Industrial Agropecuario de Hernando. Vamos a ver quiénes son los ganadores. Contame, Carmen, un poquito qué vamos a sortear primero. Hola, ¿cómo les va? Primero vamos a sortear la orden de compra de menor valor, de 1.000 pesos. Después la de 2.000 y por último la de 5.000. Muy bien. Vamos por la de 1.000 entonces. Vamos entonces por una orden de compra de 1.000 pesos. Carmen Conin, de Luna Diseños. Bueno, Carmen Conin, de Luna Diseños, es el comercio. Bien. Ahí está entonces. Perfecto. Bueno, vamos por la segunda orden de compra. Por 2.000, saque venta. Tenemos secretario. Susana de Raca ganó 2.000 pesos y compró en La Casita. Muy bien. Ahí está. Bueno, y vamos por la orden de compra de 5.000. 5.000 pesos, orden de compra de 5.000 pesos. Recordamos que son órdenes de compras que después se van a canjear en comercios participantes de esta campaña. Cualquiera de los comercios adheridos, sí. La gente puede ir a comprar con esa orden de compra. Sí, perfecto, así es. Vamos a ver el secretario entonces que saque de abajo. Un cupón. $5.000, orden de compra de 5.000 pesos para...
es un cliente de Silvia, Aarón Rivero, y compró en Formar. Muy bien, ahí está entonces el cupón. Aarón Rivero. Perfecto. Bueno, y cabe aclarar que también para el comercio ganador, o sea, del premio mayor, el CCI a Mujeres, proyecto de las bolsitas ecológicas, regala 30 bolsitas. Ahí están entonces las bolsitas también para el ganador, Y para que la gente también empiece a usar las bolsitas, Carmen, ¿no? Por supuesto. Y hoy, 3 de julio, es el Día Internacional del Uso de la No Bolsa de Plástico. Entonces, bueno, nosotros desde el centro y desde este proyecto también hacemos una campaña de concientizar el uso de la bolsa reutilizable. Así bien. Que, bueno, invitamos a todos a que se sumen y que conozcan este producto que es hecho en Hernando. Bueno, como siempre, buena respuesta, ¿no? A lo que es el comprar a Hernando y ganamos todos. Sí, 50 comercios y se repartieron 4.000 cupones. Así que, bueno, estamos contentos. Les decimos a los comercios que sigue en marcha la campaña y el sorteo se va a hacer, como está establecido, a fines de agosto. Bien, para el Día del Niño. Por supuesto, en la fecha especial el Día del Niño. Y a fin de año una moto. Y a fin de año la moto. Creemos que para la próxima ya vamos a estar mostrando la moto que vamos a regalar para en el último sorteo de que va a ser en enero del 2019, ¿no? Carmen, toda la gente que ya participó, todos estos cupones, ¿van también para el sorteo de fin de año de la moto? Por supuesto, cada campaña quedan acumulativos los cupones. Se guardan acá en el centro y a fin de año sumamos las 4 campañas, todos los cupones y sorteamos la moto. Bueno, ahora invitamos a la gente que vaya a los comercios adheridos a esta promo porque van a estar participando, que pidan el cupón del centro comercial para lo que va a ser en agosto por el Día del Niño. Por supuesto que sí. Así que todo comercio que no tenga más cupones, la llama por teléfono a las chicas y a Aurelia, que es la encargada de la campaña, lleva los cupones. Así que, y a los clientes resta decirle que lo pidan en los comercios adheridos porque, bueno, participamos de un sorteo importante. Perfecto. Así que, bueno, gracias a todos y gracias a ustedes por estar, como siempre. Desde 1939 brindamos energía a Hernando y zona, con un trabajo responsable, con gente capacitada que busca mejoras día a día para sus asociados. Somos Cooperativa de Obras, Servicios Públicos y Sociales de Hernando Limitada. Trabajamos hoy pensando en el futuro para ofrecer el mejor servicio. En la mañana del miércoles asumió Ramón Cofré como secretario de Desarrollo Social. Así lo dispuso el intendente a través de un decreto y se tomaba juramento a Ramón, justamente nuestro intendente, con el secretario de Gobierno y demás autoridades municipales. Secretario de Desarrollo Social, Ramón Octavio Cofré. ¿Juráis por Dios, la patria
y estos santos evangelios, desempeñar fielmente el cargo de Secretario de Desarrollo Social y obrar en todo de conformidad a lo que prescribe la Constitución de la Nación Argentina, la Constitución de la Provincia de Córdoba y la Carta Orgánica Municipal. Sí, seguro. Si así no lo hicierais, Dios, la patria y estos santos evangelios lo demandan. También a los amigos de Ramón, que también nos han venido a acompañarlo en este lindo momento. Bueno, yo creo que en el camino hay que generar reconocimientos. No todos los días podemos pararnos y pensar de que queda mucho por hacer, de que el camino nos muestra un horizonte extenso con montones de posibilidades, y que reconocer que dar el abrazo, que dar el mimo, que dar el saludo, que ser demostrativo con todo lo que todos hacen, cada uno de ustedes, y en este caso con el trabajo de Ramón, es para mi entender el momento adecuado, el momento en que ya empezamos a transcurrir la finalización de una etapa de gobierno, de un proyecto que soñamos, de un proyecto que anhelamos, de un proyecto que lo estudiamos para llevarlo a cabo y hacerlo realidad. Pero nada de eso se puede hacer sin el compromiso, sin la garra, sin el entusiasmo, sin la discusión, sin la pelea diaria, sin el poner todo de sí, incluso hasta lo particular, ¿no? Porque muchas veces hay que viajar a Córdoba o a Quiaca y hay que sacar el auto propio y cargar combustible y viajar y solucionar el problema de alguna cuestión familiar de alguien, y hay que volar a las 4 de la mañana y el llamado por teléfono y el trabajo de las trabajadoras sociales, que justamente ayer fue su día, y bueno, sin la coordinación, sin el trabajo, yo siempre digo, ese trabajo de acción que hace Ramón con todo su equipo, tiene que tener un reconocimiento. Y para mí, que Ramón sea secretario, es poner una de las acciones que tenemos los municipios en lo más alto. Pero no se trata solamente de acumular porro, acumular ladrillos y hacer metros de correr con esta. Hay otra obra que no se ve, que es la que construye todos los días, las asistentes sociales, el grupo de trabajo de la oficina de empleo, que no se ve, que no se estima, que no se puede cuantificar, que es el mano a mano a veces con la gente, es el estar ante la necesidad a veces de la gente, de los niños, de los ancianos, y eso requiere mucha paciencia y mucha pasta para manejar eso. Y me pone muy feliz concretar este nombramiento, Ramón. Nada que te llegue a por ningún tipo de cuestión, sino que lo ganaste con todas las veces, por la rectitud, por la firmeza, por el compromiso que pones con nuestro gobierno. Así que felicidades, y hay mucho por dar todavía, ¿no? Adelante. Realmente es un momento muy especial en mi vida. Quiero agradecer a Gustavo por este nuevo nombramiento, en el cual esto nos pone sobre el hombro la responsabilidad de doblar la apuesta. Siempre le digo, no nos quedamos en un círculo, sino tratamos de ampliarlo cada vez más. Empezamos un sueño hace muchos años, trabajando en la Secretaría de Desarrollo Social en la gestión de Sergio Cosa. Y ahí empezó nuestros sueños y empezamos a crecer.
empezamos a adquirir experiencia. Por eso hay gente muy importante para mí que le he invitado especialmente para que venga a compartir conmigo. Sí, como decía Gustavo, esto no se ve, a lo mejor en las grandes noticias, pero esto se va palpando día a día. Acá no hay horarios, las 24 horas. Y hoy estoy cumpliendo 27 años de trabajo en la escuela, en el cual tengo que dar un paso al costado. Uno también ha dado mucho por la escuela. Me emociono porque, bueno, sentí que el día a día de la función pública me estaba restando tiempo al otro trabajo y no se podía. Y estas cosas hay que dedicarle tiempo. Hay que ponerle, como decía Gustavo, el oído, salir a ver qué es lo que pasa, o tener que venirte de donde estés para solucionar el problema. Son lugares muy puntuales en el cual trabajamos con gente, en el cual ellos requieren de nosotros una palabra de aliento, un abrazo, un medicamento. No todo pasa por lo material, sino también por lo afectivo. Entonces, te agradezco, Gustavo. Vamos a doblar la apuesta. Quiero agradecer a la gente de mi equipo, los trabajadores sociales. Sé que soy bastante cansador en esto, por no dejarla descansar. Pero bueno, la actividad primero y la palabra primordial que uno tiene que hacer. Y las chicas de oficina de empleo también. Tenemos grandes equipos, tenemos la gente de la sala cuna, en el cual también hay 21 niños que todos los días demandan cosas y hay que estar pendiente. Así que muchas gracias y bueno, me siento muy acompañado por todos ustedes. Sportsman, se viene el cambio de temporada, pero todavía podés aprovechar a comprar cosas muy bonitas, muy lindas, a un precio increíble. Además, ya nos estamos preparando porque llegan las camperas de cuero, los suéteres, los pulóveres, los chalecos y todo lo que se viene. Ha llegado una colección de cintos de cuero inigualable. Pasá por Sportsman y vas a ver que encontrás las mejores pilchas y la mejor calidad. Sportsman, en Avenida San Martín, te estamos esperando con toda la calidad en ropa. Eso Servicentro San Pedro de Lozano y Compañía, estación oficial Action, totalmente renovada, con playa gigante y atención las 24 horas, servicio de bar y el mejor combustible del país. Visita Lozano y Compañía, te vas a sorprender. Estamos en Hernando y Villa María. Granizo, accidentes, robo. Si se trata de seguridad, hay un seguro para cada situación. Y para estar seguro, hay que consultar a Nelson Linarduzzi Seguros. Hernando, teléfono 4962-056. AquaSpy. ¿Qué es el AquaSpy? Bueno, ahora lo va a ver, ¿eh? Ahora lo va a ver porque Recreativo llevó a cabo este dispositivo para el remate en voleibol, ¿eh? Pueden practicar remate con el AquaSpy. Esto lo vio Manu Ferrero, el profe, en internet. Se lo comentó un papá. Juan Frencia lo hizo. Vamos a compartir el informe. Bien, estamos en Centro Recreativo, vamos a charlar con Manu Ferrero, el profe de vóley, y también con Juan Frencia, que es el que ha creado este dispositivo, ¿no?, para el vóley, que ya nos van a contar ellos cómo surge. Manu, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola Mati, buen día para vos y para toda la audiencia. Y bueno, como bien vos decías, acá estamos para presentarle el nuevo AquaSpy, que es un dispositivo en el cual se van, bueno, ya se va a ver en el video, se van tirando pelotas y las chicas pueden corregir todo lo que es el gesto de ataque en el vóley, que ya que nos va a ser muy útil, ya que no es algo que nos cuesta mucho coordinar para las chicas por el tema de las edades y todo. Así que bueno, estamos muy contentos y muy felices de poder estrenarlo hoy acá y bueno, ante todos ustedes. Lo que nosotros logramos con esto es no tener las armadoras ocupadas realizando armados, y sí podemos utilizar
Sardas haciendo desplazamientos en otro sector de la cancha, mientras las otras jugadoras pueden practicar todo lo que es el gesto de ataque, pues si no, cada vez que vos necesitas atacar o algo, te necesitas de un armador que te tire la pelota, los vuelos, se demora mucho entre una pelota y la otra, entonces con esto minimizamos, optimizamos mucho más el tiempo. ¿Cómo surge la idea? ¿De dónde sale? Esta idea la vimos un día por internet y se la mostré justo a un papá que siempre está, que nos acompaña a todos lados. Y bueno, y se le prendió la lamparita y empezó que vamos a hacerlo, que vamos a hacerlo, que vamos a hacerlo, que busquémosle la vuelta, que vamos a hacerlo. Fuimos, dialogamos con Juan y Juan nos miró con los ojos medio raros, casi nos echa. Pero bueno, le insistimos y bueno, y ahora pudimos concretarlo y bueno, acá está y lo estamos presentando. Bueno, el trabajo fue de muchas horas, muy difícil porque la verdad no teníamos nada donde ir a medir el aparato como era, así que todo por internet, por fotos, videos, fuimos sacando diferentes medidas, todo a ojo nomás porque no sabíamos nada. Vimos una foto por internet, si bueno, entran 10 pelotas, tengo que medir una pelota para que largo los brazos y bueno, así fue todo. No fue fácil hacerlo, tuve que corregir muchísimas cosas. Y bueno, es el primero, vamos a ver cómo anda y bueno, seguramente alguna pieza vamos a tener que ir limando. Convengamos que esto, Juan, te lo presentamos hace 2 años aproximadamente, o sea, para que vean que llevó tiempo, porque como decía Juan, o sea, nos manejamos todo por fotos, por video, y no teníamos una medida, no teníamos nada, tener que medir constantemente, venía Juan a buscar pelotas, iba yo a buscarlas para después entrenar, o sea, fue una cosa de locos, o sea, lo que hicimos estos 2 años. Bueno, pero vos que sos el profe, Manu, ¿notás que realmente te da buena utilidad? Sí, obvio, porque ¿qué es lo que pasa? O sea, acá con esto las chicas van a poder coordinar el salto y el golpe, que esa es la parte más difícil que tiene, o sea, el vóley. O sea, tratar de coordinar la altura a la que viene la pelota, cuál yo le tengo que pegar con el brazo estirado, todo. Entonces con esto vamos a poder corregirlo. Chicas que pegan con el brazo doblado, le levantas un poquito más y van a estar obligadas a pegar o van a estar obligadas a saltar, entonces, o sea, no les va a quedar otra. En el riel entran 11 pelotas y bueno, y después eso se va a ir alimentando constantemente a través de la canasta, que se van a ir incorporando las pelotas y bueno, o sea, eso mientras vos le vayas metiendo pelotas se va a poder utilizar. Y eso también se puede regular la altura, ya que tiene un malacate con una cinta métrica, entonces podemos ir comparando a qué altura van pegando las chicas y podemos ir haciendo una medición y una evaluación de cómo vamos desarrollando la capacidad funcional esa, que es la capacidad del salto. Y dependiendo mucho también de la altura de las chicas, normalmente en varones puede ser mucho menos variable, pero en mujeres o sea, va a variar mucho lo que es la potencia que tenga cada chica y la altura que tenga cada chica. Hay chicas que son muy altas pero que saltan poco, y hay chicas que son muy bajas que saltan mucho, y hay chicas que bueno, que son bajas y no saltan, hay chicas que son altas y saltan mucho. Entonces vas a trabajar por grupos, por altura, por estatura, por promedio de altura a la que le pegan a la pelota y todo. Dice que 4 metros llega, e incluso puede llegar más, pero le hicimos unos topes, ya, así queda recorrido abajo para que no tengan tanto movimiento el brazo cuando recibe el impacto del golpe de la pelota. Pero va de los 2 metros, la parte más baja, donde va a estar la pelota, hasta los 4 metros tranquilamente llega. Bueno, muchas gracias y felicitaciones. ¿Eh? Bueno, muchas gracias a ustedes por haber venido, por haber acompañarnos acá en el vóley. Te presentamos el resumen de actividades del mes de junio de tu municipalidad. Se siguen realizando las tareas de levantamiento, emparejado y enarenado de calles de tierra de nuestra ciudad, como así también la obra de ensanchamiento y profundización del canal derivador pluvio-aluvional sur. Compartimos la jornada Accionate por Vos, de concientización y movilización por el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. Desde la Dirección de Desarrollo Económico, se acompañó al desarrollo empresarial de la empresa Alfa Sud desde su inicio. Se realizó el curso ABC Móvil, la capacitación para adultos a quienes les costaba manejar su celular, como así también la charla abierta ¿Cómo navegar seguro en Internet?
se celebró el Día Nacional de la Seguridad Vial en Plaza San Martín, con distintas postas educativas, charlas sobre manejo y uso de bicicletas, uso del casco y señales viales. Se llevó a cabo la charla sobre conservación de suelos, un tema impostergable, a cargo del ingeniero agrónomo Eugenio Fernández. Desde el programa de salud preventiva, se realizó por segunda vez la campaña Multiplicadores contra la Violencia de Género. ¿Pintó el amor? ¡Que sea sin violencia! Se estableció en nuestra ciudad el Registro Nacional de las Personas, con un total de 23 solicitudes para documentos nacional de identidad y pasaportes. Se comenzó la vivienda número 29 y estamos terminando 8 viviendas más, 4 duplex, 2 promubi, una provipro y una social. Para fin de año tendremos terminadas 33 viviendas, más 5 en construcción, en 3 años de gestión. Se llevó a cabo la Semana de Toma de Conciencia de Abuso y Maltrato en la Vejez, con diversas actividades. Con la visita del gobernador Juan Schiaretti, quedó inaugurada una importante obra vial, Subnivel, Paso del Centenario, que representa una obra de gran envergadura, la cual fue soñada por nuestra ciudad desde el comienzo de su historia. Se realizó el acto Juramento a la Bandera de los estudiantes de cuarto grado de todas las escuelas. Además, se descubrió un mural realizado por la artista plástica Alicia Lozano en homenaje a caídos en Malvinas. Continúan los controles vehiculares y ciudadanos. Se hizo entrega de certificados por el concurso Hernando con Ojos de Niño 2, calles de la ciudad. Se dio con éxito la campaña de vacunación antirrábica 2018. Se colocaron 2.000 dosis de vacunas a perros y gatos de la ciudad. La Escuela Gobernador Díaz festejó sus 90 años con la presencia del artista plástico Mario Lange y el dúo humorístico Platinados, realizándose el mural alusivo en la pared de la escuela. Se realizaron 7 nuevos caniles. Estas fueron algunas de las actividades realizadas por tu municipalidad en el mes de junio. Seguimos trabajando para vos. Municipalidad de Hernando. Gobierno de la ciudad. Bueno, se vienen las vacaciones de invierno. Esta es la última semana para los chicos en la escuela. Y hay muchas actividades, ¿eh? La Municipalidad de Hernando, a través de la Dirección de Comunicación, Mauro Vara, y la Directora de Cultura, María Elisa Rossi, han preparado un montón de actividades para que los chicos puedan disfrutar estas dos semanas de vacaciones, ¿eh? Ya vamos a estar en el próximo programa con el detalle de todas las actividades que vamos a tener. Una de ellas será, que fue la última anunciada, que es la llegada del Show Espacial Discoverer, que estará sábado y domingo en nuestra ciudad. Estuvo en los estudios de FM 2000 el director de comunicaciones, Mauro Vara, junto a los encargados de este show espacial. Esto nos decían. ¿Cómo no? Bueno, ¿cómo buen anda, día Mauro? Para vos y para toda la audiencia. Feliz día antes que nada. Bueno, de mi parte estoy muy feliz, Mateo, porque cerramos una semana de vacaciones de invierno para los niños. Con todo, teníamos un día ahí que nos había quedado libre, que era el día sábado, y queríamos completarlo con algo lindo, y esto es mucho más que lindo, es fantástico, la verdad. Es un show espacial, vamos a tener una base espacial montada en nuestra ciudad. La verdad que creo que va a ser una experiencia que nadie se debe perder. De mi parte estoy muy feliz porque me pasaba, Mateo, que cuando lo veíamos en otra ciudad íbamos corriendo ahí a comprar la entrada, y bueno, y queríamos, y decimos, ¿cómo estas cosas no están en Hernando? Y sí están en Hernando, y eso me pone, la verdad, me llena de emoción, porque es algo que le podemos dar a los niños en vacaciones, accesible, de una manera accesible, y que, bueno, puede disfrutar toda la familia. Seguro, y no todos tienen la suerte de viajar, de salir, muchos, la mayoría se quedan, ¿no es cierto? Entonces es lindo tener algunas cositas para entretenerlos. Así es, por eso, bueno, aquí David y Roberto te van a contar bien de qué se trata, para que, bueno, les puedas preguntar también, porque nos hemos traído prácticamente la NASA acá a la ciudad de Hernando. Mamita, bueno, el señor sería el astronauta. No. Ya lo conozco, Roberto. Fíjate, Mateo, querido, bueno.
Qué gusto encontrarte nuevamente. Bueno, gracias a Dios que nos encontremos. Por supuesto, y que nos encontremos sirviendo a un condimento que tanto le hace falta a nuestro país. La formación científica de nuestros chicos, la educación, la cultura científica. Mateo, hemos venido con nuestro programa espacial Discover, nuestra nave escuela, con toda esa exposición complementaria de la NASA, y siempre tuvimos el apoyo de tu radio, y en particular tu apoyo, que eso ha posibilitado, entre otros argentinos capaces, como la Municipalidad de Hernando, que tuvo la brillantez de decir, traigamos cosas relevantes. Como decía Mauro, que no solamente las cosas importantes, podríamos estar en Córdoba capital, de la mano de Ramón Mestre, de la mano del Ministerio de Educación, pero no te olvides, Mateo, que yo nací en la precordillera de los Andes, en San Juan, y terminé en la NASA. Entonces siempre ha sido prioridad para nosotros, los chicos y la gente del interior. Y te puedo contar, hermano, de que hemos estado en lugares con una inversión que Discovery, todos sus complementos, desde la puerta espacial que nos dieron cuando estuve becado ahí en la Agencia Espacial Rusa, son inversiones muy grandes. Y sin embargo, lo importante es que cosas de real valía, como decía Mauro recién, nos llegue al interior del interior. Así que un orgullo y una gran satisfacción volver a encontrarnos, volver a promover esto, que promover este tipo de actividades es promover el conocimiento que tanta falta nos hace en nuestro país. Así que Mateo, queremos asociarnos también nosotros en esa, has recibido tortas, asaditos, un montón de cosas en este día tan importante, y nosotros queremos regalarte un, pero con un compromiso de varón, de hombre de bien que sos, si te lo vas a colocar, nosotros te regalamos un traje completo de astronauta. ¡Toma! Quiero contarte que el traje original, el verdadero, cuesta nada menos que $450,000, porque es una cápsula espacial. Fíjate vos, es más difícil construir un traje de astronauta, que no es otra cosa que una cápsula espacial flexible. Claro, imagínate claro. Cuando los tipos están, que le da la luz del sol, la temperatura sube a 150 grados centígrados, la sangre se les transformaría en gas. Claro, claro. Pero cuando pasan a los 45, 50 minutos al cono de sombra, la temperatura baja a 100 grados bajo cero. Aparte que tienen telas que son 28 capas una arriba de la otra, que lo protegen de los micrometeoritos, que son del tamaño de una caja de fósforo, van a 100.000 kilómetros por hora. Te recuerdo, Mateo, que la bala de un fusil va a 25.000 kilómetros. Muy bien. Así que, bueno, qué gusto encontrarnos y que vengo a contarte en la compañía de Mauro y esta gente del municipio que siempre se está viendo la manera de traer a Hernando cosas de real valía. Vamos a montar prácticamente lo que es un centro espacial allí en el teatro. Van a ver prácticamente la hora que dura, se la podemos dividir en tres capítulos. Primero, un especialista va a transmitir e interactuar con los alumnos, con la gente, con los padres, con la familia, a través de una cantidad de elementos que están en exposición. Posteriormente va a bajar desde el espacio un astronauta que va a transmitir cómo se fabrican diferentes experimentos que promueven el conocimiento de diferentes áreas como física, matemática, una cosa realmente deslumbrante. Va a haber una réplica exacta de la sonda interplanetaria Mars Pathfinder, no, que va a estar, no podemos contar todo, interactuando, Robert, ahí, no le entre las personas. La una cosa es contar y otra cosa es ver, ¿no? Va a ser una experiencia, no, Mateo, que cuente. No cuente. Fascinante, realmente, un despliegue de tecnología, de recursos, que necesito que estés en la primera fila para después comentarlo. Hay un tema, Mateo, ¿sabes qué? Este tipo de interactuaciones con el público presente, chicos y adultos, no podés tener vos en desarrollar en un teatro que hayan 500 personas, no sirve. Nosotros tenemos un cupo máximo de 200 personas por cada show espacial. Vamos a finalizar, vamos a transformar ese salón en un centro espacial ahí en la Sociedad Italiana. El día 14 y 15 vamos a tener funciones. ¿Por qué? Porque al final vamos a vivir en realidad virtual un viaje a las estrellas, donde allí nos vamos a colocar los anteojos especiales para poder vivenciar justamente esto. Es para niños y adultos, esto está realizado, se llama Discovery Show Adventure o Show Espacial Discovery.
que esto les va a facilitar a los niños y a los grandes, les va a facilitar justamente poder comprender ciertas cosas. Y no dejemos de hablar de esto de las emociones, ¿no? Vamos a estar transfiriendo emociones, va a haber efectos especiales, vamos a transformar todo eso. Bueno, bien al estilo, como saben hacer los estadounidenses, todo bien al estilo, estilo Hollywood, al más alto nivel. Así que bueno, vamos a estar el día 14 y 15 de ahora de las vacaciones, sábado y domingo. El sábado tenemos tres funciones, a las 15 horas, a las 16:30 horas y a las 18 horas. El día domingo tenemos la función a las 15 horas y a las 19 horas. Las entradas se van a estar vendiendo, entradas anticipadas, por esto de los cupos, que tenemos un cupo de 200 personas por función. Se van a estar vendiendo en el Centro Cultural y en el Maxi Kiosco, Kiosco Dalmi. Sí. ¿Sí? La entrada cuesta 100 pesos por persona y hay promociones especiales para aquellos, para aquellas familias que estén comprendidas de 4 personas. Vamos a suponer que sea el abuelo, la mamá y los dos hijos. Ahí entonces pagarían 300 pesos por las 4 personas. Esa es una... la estuvimos trabajando acá con Mauro para que todo el mundo pueda ir, para que nadie deje de venir a esta experiencia, que van a estar viviendo algo único e inolvidable, realmente, tanto niños como grandes. Bernat Ferrero, productor asesor de seguros, 25 de mayo 64, frente a la Escuela Divino Corazón. Sueño cumplido, sueño protegido. Asegura tu empresa, tu familia, tu vehículo, tu casa, hasta tu bicicleta. Contamos con aseguradoras reconocidas y de prestigio para que usted tenga la mejor cobertura, formando parte del broker BizRed que nos avala. Contactate con nosotros, 0353-154-202-656 o 154-197-259. Bernat Ferrero, productor asesor de seguros, 25 de mayo 64. Sueño cumplido, sueño protegido. Señor socio, la Cooperativa de Obras, Servicios Públicos y Sociales de Hernando Limitada informa que ante una urgencia que requiera el uso de ambulancia de los servicios sociales, se debe presentar un pedido suscripto por el personal médico sin excepción. El servicio de ambulancia cubre un radio máximo de 200 kilómetros a la redonda de la ciudad de Hernando, sin costos adicionales para los asociados al sistema, y para traslados a distancias mayores serán a cargo del abonado solicitante la diferencia resultante. En caso que requiera la unidad de alta complejidad, los costos de los honorarios médicos, enfermera y medicamentos durante el traslado están cubiertos por el sistema. En caso de la unidad de baja complejidad, se recomienda que los mismos sean consultados previamente a su utilización, debido a que estos son a cargos de los asociados. Para más información, dirigirse a nuestras oficinas en 12 de octubre 80. Cooperativa de Obras, Servicios Públicos y Sociales de Hernando Limitada. Trabajamos hoy pensando en el futuro para ofrecer el mejor servicio. Muy bien, nos vamos ahora al Instituto Divino Corazón para hablar de la ONU. Ya tuvimos en programas anteriores lo que fue el modelo Naciones Unidas en nuestra ciudad, con más de 400 alumnos de toda la región participando de este gran modelo de Naciones Unidas organizada por el IDC de nuestra ciudad. Pero este año hay un proyecto del Instituto Divino Corazón donde busca trabajar desde todas las materias de cuarto, quinto y sexto año, trabajar todos juntos en base a este modelo de Naciones Unidas. Compartimos la palabra con el director, Gustavo Pisi, con algunos de los profesores a cargo de la ONU, como es Malvina Lucarelli y también Emiliano Bertoglio. Y bueno, sí, la verdad que este es un proyecto totalmente nuevo para el Instituto, es la primera vez que trabajamos de esta forma en el modelo de Naciones Unidas, y esto surgió como un plan de mejora institucional que nos propusimos los docentes en varios talleres que venimos trabajando,
y hace desde el mes de marzo de este año que los estudiantes están trabajando en función de los 7 ejes de la ONU en un proyecto articulado en distintas asignaturas. El año pasado, a mitad de año, cuando terminó el modelo, empezamos un grupo de profes a trabajar para este año, digamos. Y bueno, los profesores le van a contar un poquito el trabajo previo que hicimos el año pasado y todo el trabajo de este año en este proyecto, esta nueva modalidad de aprendizaje y de enseñanza, ¿no? Bueno, Malvina Lucarelli, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Bueno, tal como dijo Gustavo, el año pasado empezamos a trabajar en el proyecto, lo empezamos a hacer apenas terminó el modelo de ONU del año anterior. Nos reunimos con las secretarias generales y las presidentes justamente a delinear, primero principal, los tópicos a trabajar para este modelo de Naciones Unidas. Una vez que tuvimos ello, nos juntamos los profes que estábamos interesados en aplicar esos conocimientos a través de nuestras materias, y lo que hicimos fue una fusión de materias, no trabajar por materias, era el objetivo de este año, sino trabajar como proyecto integrado. Entonces empezamos con los tópicos que teníamos del conocimiento en esta materia, qué podíamos trabajar. Y así fue como se fue armando todo un proyecto, un cuadernillo, que fue el que logramos hacer este año, que lo hicimos con los profes en conjunto. Somos 8 profes que estábamos trabajando, y la idea era justamente romper con ese esquema de materia, de fragmento, y trabajarlo unido. Y también pluricurso, es decir, trabajamos con cuarto, quinto y sexto año, que son los cursos que se ven afectados del modelo, para trabajarlo de manera integrada, que fuera todo un trabajo mucho más abarcativo y también más gratificante, y que los chicos de cuarto y quinto se puedan relacionar con sexto, que son los que ya tienen más años de experiencia en este modelo. Bueno, pero qué forma, ¿no?, de hacer trabajar a los chicos. A todos se los ve muy bien trabajando e interesados, ¿no? El modelo de Naciones Unidas ya es algo especial para Hernando, para la región, es algo único, podemos decir, en esta zona, que atrapa a los jóvenes, y a través de ello veo que lo están implementando en la escuela y en todas las materias, ¿no? Me parece que está muy bueno, y creo que los chicos demuestran el interés. Exactamente, uno cuando se pone y mira que este fue el 18º modelo de Naciones Unidas, dice, tantos años, tanto trabajo, que ha crecido, porque empezó siendo un modelo de un órgano dentro de una institución muy pequeño, y hoy en día es un modelo abarcativo que vienen muchas localidades de la zona a trabajar con estudiantes, y uno ve la motivación de los chicos. Este año empezamos desde marzo, fue un arduo trabajo que hoy podríamos decir que está finalizando con la etapa final, ¿sí? Los días 28 y 29 desde la semana pasada se vio una partecita nomás del modelo, pero en realidad fue todo un año prácticamente de trabajo en donde los alumnos y los docentes nos comprometimos con este proyecto que queremos que siga creciendo y siga siendo parte tan representativa del Divino Corazón. Emiliano Bertoglio, otro de los profes. Emiliano, cada materia se puede trabajar, ¿no?, del modelo de Naciones Unidas. Sí, exactamente. Bueno, como decía la profe, fueron, somos 8 profes, más o menos, que hicimos una suerte de banco de horas. Dijimos, bueno, a ver, las horas que yo tengo esta materia, las ponemos a disposición para trabajar martes y miércoles, de la mitad de la tarde en adelante, desdibujando el espacio tradicional del aula, como lo entendemos comúnmente, desdibujando el espacio de los cursos y también de las asignaturas. Entonces, en función de cada uno de los tópicos que nosotros, o que se iban a discutir en el modelo, que se discutieron el jueves y el viernes, nosotros trabajábamos diferentes conceptos que podían provenir específicamente de la lengua o de la geografía o de historia o de política o de filosofía, pero que en realidad, vamos a decir, funcionan juntos, ¿no? El conocimiento nosotros lo compartimentamos para poder acceder a él, pero en realidad funciona de manera integral u holística, y en ese sentido fue muy interesante dibujar las materias, porque nos acercamos al conocimiento desde una perspectiva un poco más real, podríamos decir. Y bueno, poniendo o tratando de que los chicos asumieran un lugar diferente por ahí al que tienen en general en la escuela tradicional, porque se trata de que asuman el protagonismo en el proceso de construir el propio conocimiento.
Por supuesto que nosotros somos quienes los orientamos y quienes los acompañamos, pero en la hoy por hoy, digamos, los docentes no somos los propietarios exclusivos del conocimiento, porque circula por un montón de canales, sino que el desafío es tratar de ayudarlos o tratar de ayudar al otro a que pueda acercarse a ese conocimiento de manera significativa. Entonces, bueno, ese ha sido un poco el desafío de empezar a repensar la práctica educativa desde otro lugar y donde sumamos diferentes roles, pensando en un mejor proceso de enseñanza y de aprendizaje. Muy bien, y vamos a charlar con las chicas que son de quinto y de sexto año. Ellas son tres secretarias general de lo que fue esta modelo Naciones Unidas en Hernando. Tenemos dos alumnas de sexto año, una de quinto. Podemos decir que las de sexto le dejan, ¿no?, a los chicos de quinto para el año que viene ser los organizadores. ¿Cómo te va, Selina? Muy bien. Bueno, más allá de la experiencia, ya hemos charlado en otros años también, porque desde el cuarto año vienen trabajando con la ONU, pero qué buena, ¿no?, esta actividad que organiza el IDC. Sí, la verdad que fue algo difícil para nosotros porque consistía en salir del esquema que conocíamos hace 17 años, era conocer a chicos de cuarto, quinto, que nunca habías tenido a lo mejor algún tipo de relación, a intentar trabajar con ellos cosas que, como decían los profes, que no están esquematizadas y uno no está acostumbrado. Entonces, personalmente fue como un desafío muy grande desestructuralizar todo ese sistema que ya tenía incorporado. Bien, pero para eso se ha trabajado, ¿no?, desde el año anterior, porque venimos ya del año pasado con el modelo Naciones Unidas y este año ya trabajando de esta manera. Sí, sin embargo, el año pasado, como secretaria general, teníamos el pleno conocimiento del proyecto que se estaba planeando para este año. Como dijeron los profes, nos habían pedido que realicemos algunos textos que explicando lo que era el tema a tratar, la problemática. Sin embargo, este año nosotros tuvimos el conocimiento al 100% de en qué consistía el modelo, este proyecto, qué se intentaba y cómo se iba a llegar a cabo realmente. Bueno, Martina, vos sos de quinto año. Martina, este modelo Naciones Unidas, con ganas de trabajar, ¿no?, ya pensando el año que viene, que es el último para ustedes, obviamente con muchas ganas. Sí, por supuesto. Desde mi punto de vista personal, el proyecto es mucho más, se puede trabajar de una manera más práctica. Y el hecho de trabajar en grupo también ayuda mucho, porque eso de que sean chicos de cuarto, quinto y sexto, el de sexto también le explica al de quinto o el de cuarto, y también viceversa, entonces como que eso... Podemos decir, porque lo vemos, interactúa mucho, ¿no?, entre los tres cursos. Sí, también permite integrarnos un poco más, más allá de que no sea solamente el curso de cuarto, el curso de quinto, el curso de sexto, y también, como decían los profes, el tema de poder relacionar las materias, porque muchas veces como que decimos, no, esto es de lengua, listo, cerramos, claro. Esto es de matemática, cerramos, bueno, matemática no, pero de historia, filosofía, política. Y es lo que están haciendo ahora, ¿no?, con este proyecto, realmente trabajando en todas las materias. Sí, es una manera de poder relacionar todo y darnos cuenta de que todo está relacionado y bueno. Bueno, Male, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bien, muy bien. Se ha trabajado mucho, ¿no?, en este modelo Naciones Unidas, en estos 3 años, y este ya es el último, muy especial para ustedes. Sí, la verdad que mucha melancolía dejar el último año de ONU. Ya en tercer año nosotros participamos del modelo en sí, esos 2 días del modelo con mujeres. No tenemos tanto una participación activa como país, pero sí estamos ahí para ayudar. Después en cuarto yo participé como un país y ya quinto y sexto como secretaria general y presidencia. Entonces el modelo, la verdad que yo le tengo mucho cariño y bueno, fue muy impactante el último año. Y la verdad que nosotros viendo el modelo por ahí no dimensionamos el tamaño que tiene, pero la verdad que es un evento muy importante en la zona. Y también más allá de los conocimientos que aplicamos de los tópicos y los temas a tratar, aprendemos todo de la vida. En esta cooperativa trabajamos para cumplir sueños, como el de Ana, que quiere preparar la cena del reencuentro con sus amigas de la infancia, o el de Gonzalo y Laura, que esto era lo único que le faltaba para terminar su hogar. También está el de Javier,
que necesita sentir que su familia está segura. Sebastián este año quiere llevarle a sus clientes la mejor calidad de carnes producida en su propio campo. Lo mismo sucede con Matías, que solo piensa en el futuro de sus hijos. Así trabajamos en La Vencedora, donde vos solo tenés que soñarlo y nosotros lo hacemos posible. La Vencedora, una cooperativa con todo. Eso Servicentro San Pedro de Lozano y Compañía, estación oficial Action, totalmente renovada, con playa gigante y atención las 24 horas, servicio de bar y el mejor combustible del país. Visita Lozano y Compañía, te vas a sorprender. Estamos en Hernando y Villa María. Bueno, final de este programa. Muchas gracias, como siempre, por estar del otro lado. Matías Odino, quien nos acompañó, tratando de llevarle la información con las imágenes y la palabra de los protagonistas. Recuerde que todas las informaciones están en nuestra página de internet www.radiofm2000.com.ar. También tiene todas las fotos en el Facebook FM2000 Hernando y todas las notas y todos los videos en Radio Imagen Hernando. Recuerde que este programa lo puede ver por las redes sociales, en YouTube y en Facebook Radio Imagen Hernando. Y por supuesto agradecemos a la gente de Sportman, que siempre nos da las pinchas para poder grabar este programa. Gente, muchas gracias, que tengan ustedes buena jornada y será hasta el próximo programa.